quiero que consten hasta el sentimiento de esta corporación por el fallecimiento en el día de hoy del empleado público de esta institución, don Ángel Gómez Nuevo, más conocido como Tito, que tenía una enfermedad complicada. Punto primero del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 1 de julio. ¿Alguna observación al acta? En ese caso, la damos por aprobada. Punto 2, resolución convenio urbanístico de fecha 27 de abril de 2006, suscrito entre este ayuntamiento y la entidad mercantil González Peroleda S.A. para el desarrollo de la actuación urbanizadora UA14. Creo que los señores concejales conocen de sobra el expediente, lo digo por lo largo que es para invitarle al secretario a dar lectura a la totalidad del mismo y si quiere hacer un resumen con la conclusión final del informe y consecuentemente del dictamen. Sí, en la comisión informativa de urbanismo, obras públicas y medio ambiente de fecha 28 de agosto de 2013 se dictaminó este asunto, en donde se dio cuenta del expediente administrativo que se viene tramitando para la resolución del convenio urbanístico de la OMEA actuación número 14 del Plan General Municipal, y donde la conclusión del mismo, a la vista de ese procedimiento, dado que no ha habido alegaciones por el agente urbanizador González Peraleta ni por la Granja de Ahorros de Extremadura, se hace saber que no es preceptivo, no es necesario el dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura, y resulta en ese caso procedente la adopción del acuerdo que voy a dar lectura y que se dictaminó con los votos a favor del PP 5, del PSOE 2 y del Grupo Independiente por Navarra 1 y la abstención del representante de Izquierda Unida Verde SIE, y el acuerdo sería el siguiente: resolver el convenio urbanístico fecha 27 de abril de 2006 suscrito entre este ayuntamiento y la entidad mercantil González Peraleda S.A. con CIF A10034163 para el desarrollo de la unidad actuación urbanizadora OA14 en su calidad de agente urbanizador de la misma y por incumplimiento contractual imputable a la citada mercantil susumible en el artículo 111E del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el decreto legislativo 2/2000 del 16 de junio, así como el convenio urbanístico formalizado previamente aceptado por ambas partes para las causas indicadas en el expediente y que sucintamente son las siguientes: incumplimiento del plazo de ejecución por parte del contratista. Segundo, incautar las garantías constituidas por González Peraleda, Sociedad Anónima, mediante los avales otorgados por la Caja de Ahorros y Montepiedad de Extremadura, actual Iberbank, que se relacionan de conformidad con el artículo 113.4 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 del 16 de junio, para hacer frente a los daños consecuencias de las obras que han desaparecido y o se encuentran en mal estado de conservación, con una cuantía de 152.821,25 €. IVA incluido. Descritas en el informe emitido por el ingeniero técnico de Obras Públicas Municipal de fecha 17 de mayo de 2013 y a resultas de la liquidación definitiva que de la ejecución de las obras resulte debiendo al efecto la entidad financiera proceder al pago de los avales constituidos por los importes reseñados al primer requerimiento en la cuenta que este ayuntamiento es titular, de que este ayuntamiento es titular en esa misma entidad y número 2048-10.3-83-34-0000-2488. Los avales son uno de ellos por un importe de 176.849,20 € y el otro por un importe de 15.000 €. Y por último, se notifique a los interesados a los efectos oportunos. Gracias, señor secretario. ¿Intervenciones? Señor Luna. Sí, gracias, Andrés. Vamos a ver. Estos expedientes, yo no, en esta ocasión, vale, cae la abstención, aunque la anterior vez, cuando siempre iniciamos la expediente, el voto de Izquierda Unida fue en contra. Nos vamos a abstener, pero nos abstenemos por las mismas razones que la otra vez damos al voto en contra, y en esta ocasión, bueno, pues una abstención
en vista de que puede haber cosas que ahí puedan o están en pedido, marquesas sin tapadera, que era un ejemplo que te ponía el otro día en la comisión, o algún otro concepto. Yo creo que para evitar los peligros, y eso sí me gustaría que costara más, para evitar los peligros, Izquierda Unida no se opone, tanto en estas urbanizaciones, que son punto 2 y punto 3 son las mismas, variando algunas cosas, son dos urbanizaciones diferentes, pero la argumentación es la misma, como para quitar los peligros en estas dos urbanizaciones, como en la de Navarroza, que es de la Junta, pero que puede seguramente tener los mismos peligros, y está casi en la misma situación, abandono absoluto. La cuestión aquí es que son parcelas privadas, terrenos privados, urbanístico, proyecto privado. La empresa era privada, aquí están los parabienes de la empresa privada, aquí se delega todo en empresas, empresa privada, la empresa privada es la solución para todo, y habrá que hacer por lo menos un paréntesis y decir, la empresa privada nos da cada disgusto que nos apaña. Tenemos que hacernos cargo desde el ayuntamiento de una cuestión, de una obra, que es la empresa privada, que no lo ha resuelto. Entonces, si aquí vamos a socializar solamente las pérdidas, y no me cabe la menor duda de que esto le va a costar dinero al ayuntamiento, y a lo largo de este punto, el número 4, me puede usted contestar a lo mejor, en el número 4, si vamos a votar favorable, pero hay 30.000 euros para cuestiones judiciales, me gustaría saber si estos 30.000 euros no es en previsión de la vía de juicio que nos vamos a meter con respecto a esto, porque aquí están los propietarios por un lado y por otro lado está la empresa privada. Decimos, lo tenemos que restringir el contrato, me parece bien, me parece correcto, a lo mejor decir, vamos a quitar el contrato a esta empresa, de acuerdo, porque no está cumpliendo. Y aquí viene metido de patas el ayuntamiento dentro de esta cuestión. A mí me da que esto le va a costar dinero al pueblo. Y la otra vez voté en contra y ahora me abstengo, pero el voto posiblemente es natural, desde mi punto de vista, es negativo. Porque si le cuesta dinero al ayuntamiento, y estos 30.000 euros me van a decir a lo largo del pleno en este punto, y si no al final de la pregunta, si es en previsión del lío que nos vamos a meter de juicio contra esta empresa o contra estos propietarios o estos propietarios en contra del ayuntamiento. No se ha cumplido por ninguna parte. Y me gustaría los parabienes, que me contaran los parabienes que tiene la empresa privada. Esto lo hubiera hecho una empresa municipal, que lo podía haber hecho, o no lo sé, quizás los problemas se habrían resuelto. Y si le tiene que costar al ayuntamiento dinero, también a la previsión de que haya beneficios, sería para el ayuntamiento, es decir, para el pueblo. Aquí no, aquí se socializa solamente si hay pérdida. Porque si todo hubiera ido bien, la empresa se hubiera llevado su dinero, los propietarios hubieran vendido, hubieran construido y hubieran llevado su dinero, y el ayuntamiento no hubiera quedado bien. No sé todavía dónde está el beneficio. El beneficio es evitar que haya peligros en esa urbanización y obligarla a los propietarios o a la empresa que termine la obra. Y si no, pues lo tendría que hacer el ayuntamiento, pero en cualquier caso, sin costarle dinero al ayuntamiento. Lo básico para mí, y eso es lo que quiero que conste en acta, literalmente, que estamos de acuerdo en cualquier cosa, es para evitar los peligros que pueda haber en esas urbanizaciones, pero en esas y en las restantes, porque las restantes están en el mismo caso. Por lo tanto, este punto y el siguiente, la misma argumentación, va a ser abstención en principio. Gracias. Gracias, señor Luna. Señora Miguel. Buenos días. Nosotros ya lo dijimos, vamos a votar a favor, porque creemos que en cosas como esta, el ayuntamiento tiene que coger el toro por los cuernos, arreglar los temas de los muchos que hay que se pueden arreglar, y si vamos cerrando los ojos y no los arreglamos, entonces nos parece muy bien que ya votamos a favor aquel día y hoy votaremos otra vez a favor. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Miguel. Señora Medina. Sí, buenos días. El Grupo Municipal Socialista mantiene el voto emitido en el informe de la Comisión de Hacienda a favor de la resolución del contrato y de la ejecución del aval para arreglar todos los desperfectos, para que una vez por todas esa obra pueda ser gestionada por el ayuntamiento y los ciudadanos de Navarro Moral puedan disfrutar de ese espacio, ¿no?, libre que tenemos ahí y que ahora todos hemos contribuido con nuestro impuesto en nuestras casas. Gracias, señora Medina. Señor Pascual. Sí, gracias, señor presidente. La señora Medina le ha contestado con el beneficio. Realmente, pues te pregunta dónde está el beneficio para el ayuntamiento de esa unidad de urbanizadora. Precisamente el beneficio es para los ciudadanos, para el desarrollo urbanístico de la ciudad, que para lo que la ley del suelo de Extremadura prevé la figura del agente urbanizador, que es como se ha hecho esto. Ahora mismo no vamos a llorar por la leche derramada, señor Luna. Ahora mismo estamos en un convenio urbanístico que se suscribe en el 2006 en unas circunstancias económicas absolutamente distintas a las actuales, y que hubiese sido una figura que hubiese funcionado muy bien, porque eran dos unidades de actuación muy amplias
con gran número de propietarios que hubiese sido muy difícil desarrollar de cualquier otra forma. La ley del suelo prevé esa figura y en ese momento se decide acogerse a esa figura que prevé la legislación para desarrollar dos áreas que de otra forma no hubiesen sido posibles, hubiese sido difícil. Con lo cual, hasta ese momento no hay ningún problema. A partir de ahí surge lo que surge, y surge la dificultad del agente urbanizador para completar la obra, las circunstancias cambian radicalmente y es la situación que estamos ahora. Irnos a la génesis del problema, a la raíz en lo que es los defectos de fondo de nuestra sociedad o de nuestra economía o de nuestra alma, es salirse absolutamente por la tangente y no enfrentar, como decía la señora Miguel, el problema y mirar directamente al problema y decir, este problema hay que solucionarlo y hay que solucionarlo cuanto antes. Por otras circunstancias no se ha podido hacer anteriormente y ahora mismo nos vamos a la fórmula que plantean los servicios jurídicos de este ayuntamiento, que es la resolución del contrato y la incautación de la garantía, precisamente para completar esa obra de la administración y hacerlo con los fondos procedentes de las garantías incautadas por un lado, más por la aportación de los propietarios que no hayan completado la aportación. O sea que, en principio, y se lo dijo en la Comisión de Urbanismo el señor secretario, la idea no es que le cueste al Ayuntamiento de Navalmoral. La idea es que se resuelva el problema asumiendo cada uno las cargas que le correspondan. Que en un momento determinado la Administración va a tener que adelantar dinero, pues no lo sabemos, lo dirán las circunstancias. Pero estaremos hablando en cualquier caso de que cada uno va a tener que asumir la parte que legalmente le corresponde. Ni un céntimo más. Entonces, vamos a decir las cosas como son, señor Luna, por favor. O sea, porque es importante que los ciudadanos sepan y conozcan esas circunstancias. Entonces, a usted le podrá gustar o no nuestro sistema, pero es en el que estamos ahora mismo. Y dentro de ese sistema, nuestra legislación prevé y da posibilidades a unas personas para ejercer derechos y nosotros no podemos ir en contra. De la misma forma, pone mecanismos legales en manos de la Administración para resolver problemas como el de este tipo. Y no hay nada más. Simplemente lo que queremos, el otro día usted decía, hablábamos de incertidumbres en la comisión. Precisamente yo le decía, y usted decía que era una cuestión personal mía, no. Precisamente aquí es donde empiezan las certidumbres. Porque hasta el momento la situación ha sido muy complicada. A partir de ahora es cuando se empieza a concretar todo y cuando se empieza a solucionar el problema. Por eso, gente, que lo hagamos cuanto antes. Muchas gracias. Gracias, señor Pascual. Señor Luna. Poca cosa, ¿no? Yo los beneficios del disfrute de un espacio que se abre, que estaba abierto antes de hacer lo que era un prado, pues si se abre y no se construye, será un prado con su acera, pues bueno, vale, limitado. Ha dicho una cosa muy importante el vicepresidente, el señor Demócrito, dice que cada uno pagará lo que le corresponda, precisamente. Eso es lo que yo quiero, eso es justamente lo que yo quiero, y en esa dirección he ido todos los votos, porque yo estoy de antemano seguro que al pueblo no le corresponde pagar un duro, a ver si es así. Eso es lo que me gustaría. En cuanto a los parabienes de la empresa privada, apúntese a entonces. Nos da más disgusto que la empresa pública, ¿no? Y esto es un disgusto que tenemos que padecer. Los que apuestan por ese sistema, pues bueno, vayan apuntándolo el dinero que nos cuesta mantener las empresas privadas, curiosamente, ¿no? No debería dar beneficio, no, el dinero que nos cuesta. Por lo tanto, a lo mejor no es tan malo de que alguna vez pensáramos en hacer algo con empresa pública, propia. Esa es simplemente donde están mayoritariamente muchas veces las diferencias, y eso es lo que yo veo cuando me venden algo tan bonito como un agente urbanizador, que en principio no sabía de lo que era cuando empezaron a hablar. ¿Qué es esto? Una empresa privada que te hace urbanismo en vez de hacer propio, o te hace las dos cosas. Es un agente privado. Un agente privado que nos da un disgusto, que ahora tenemos el problema del ayuntamiento. Y eso tenía que estar entregado, creo que hace 3 o 4 años, y sigue estando ahí. Esos son los parabienes de la empresa privada, que comete errores, lógicamente. Y, por lo visto, también se cometen desde las instituciones cuando confiamos tan plenamente en ellos. Nada más, gracias. Esta argumentación sirve para el punto siguiente, nada más. Gracias, señor Luna. Señor Pascual.
señor Luna, no voy a entrar a un debate tan profundo como usted plantea de empresa privada, los beneficios de la empresa privada, los de la empresa pública. Yo creo que todo el mundo sabemos que las empresas privadas, como las administraciones, como la iniciativa privada, como la iniciativa pública, todo tiene sus beneficios, sus inconvenientes, sus ventajas y sus problemas. Pero si usted olvida las circunstancias externas que influyen en determinadas circunstancias, olvida la raíz del problema, elude entrar en el fondo del problema. Porque aquí no es cuestión de que la figura del agente urbanizador funcione o no funcione. Ahí tiene otras unidades de actuación que se han desarrollado con otras fórmulas de las que prevé la ley del suelo, como agrupaciones de interés urbanístico, que están ahí y que están sirviendo para mejorar la ciudad. Y se están generando zonas verdes, se están generando zonas de esparcimiento para los niños, y al final todo eso lo ha hecho la iniciativa privada, señor Luna. O sea, es que esa unidad de actuación la han desarrollado los propietarios. No puedo consentir que usted diga que la empresa privada lo ha hecho todo, la empresa pública mayoritariamente. Señor Luna, no está en el uso de la palabra. Perdón. No, pero sí, fundamentalmente a mí lo que me preocupa es que no se diga exactamente la verdad en ese caso. O sea, esa unidad de actuación, el resto de unidades de actuación las han desarrollado la iniciativa privada, en la forma que haya sido. Unidades de interés urbanístico, como haya sido, con la figura que se haya hecho, pero se ha hecho desde la iniciativa privada, no ha sido el ayuntamiento. El ayuntamiento lo que hizo fue en 2005 aprobar un plan general de ordenación urbana que delimitaba esos espacios y de qué forma se podían desarrollar, o en sectores o unidades de actuación. Y a partir de ahí ha sido la iniciativa de los propietarios del suelo los que ha desarrollado eso. Y ahí tiene la UA2, que está en perfecto funcionamiento, ahí tiene la UA8, la de la Fuente de la Teja, o sea, ahí tiene unidades de actuación urbanísticas, por no irnos al anterior plan general, ¿no? Con el que se desarrollaron otra serie de unidades. O sea, eso se ha hecho con absoluta normalidad. Ha supuesto un beneficio para la localidad y un beneficio evidente. El problema es que en este caso ese beneficio no se ha producido porque en esa sucesión de acontecimientos que tenían que haber dado como consecuencia el tener una zona urbanística donde estarían haciendo ese edificio, pues ha habido circunstancias que lo han impedido. Pero no tiene nada que ver si está hecho bien, si está hecho mal. Está perfectamente hecho, simplemente que en el peor momento. Muchas gracias. Gracias, señor Pascual. Pasamos a votar el punto 2 del orden del día. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Con 16 votos a favor, una abstención, queda aprobado el punto 2. El punto 3, resolución convenio urbanístico de fecha 27 de abril de 2006, suscrito entre este ayuntamiento de Navalmoral de la Mata y la entidad mercantil González Peoleda S.A. para el desarrollo de la actuación urbanizadora número 15, tiene, como saben, los mismos fundamentos, idénticos fundamentos que el anterior, y supongo que la votación, el dictamen correspondiente, también se produjo de la misma forma. Por tanto, señor secretario, si es así, le excusamos nuevamente de la lectura de la totalidad del informe jurídico. Sí, efectivamente. Efectivamente, la votación es la que ha reseñado el presidente, la misma. Fue por 5 votos a favor del Partido Popular, 2 del Partido Socialista, 1 del Grupo Independiente por Navarra Moral y la abstención del representante de Izquierda Unida Verde Sille. El primer punto del dictamen fue exactamente idéntico al que hemos descrito, que era la resolver el convenio urbanístico, en este caso de la unidad de actuación número 15, con el agente utilizador la mercantil González Peraleda S.A. Y el segundo de los puntos era incautar la garantía, también constituida por la mercantil González Peraleda y mediante aval otorgado también por la Caja de Ahorro y Mutualidad de Extremadura, Iberbank, el importe
de la vale era algo 152.072,59 euros, y los daños a los que se hace frente en origen es a 231.551,73 euros, incluida, conforme consta en el informe del ingeniero técnico de la Corte Municipal de 17 de mayo de 2013, y como también se decía en el anterior dictamen, a resultas de la liquidación definitiva de que la ejecución de esas obras resulte. Gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención? No habiendo intervención, pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? 16 votos a favor y una abstención, queda aprobado el punto número 3. Punto número 4, expediente de modificación de crédito. Para lectura del dictamen tiene la palabra el señor secretario. La Comisión de Hacienda, Régimen Interior y Personal, en sesión de fecha 28 de agosto de 2013, dictaminó el expediente número 7 de 2013 de modificación de créditos por un importe de 630.000 euros, en el que aparecen créditos extraordinarios por importe de 570.000 y suplementos de créditos por importe de 60.000. que se financia con nuevos previsiones de ingresos por un importe de 401.300 euros y bajas en otras aplicaciones por un importe de 228.700 euros, que hacen unos 630.000 euros. La Comisión de Hacienda, con el voto favorable del PP y 5, y el Grupo de Intervención Moral 1, y la abstención del PSOE 2 y de la Unidad 1, acuerda informar favorablemente la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente número 7 de 2013 de modificación de crédito. Y segundo, que al expediente se le dé la tramitación prevista en el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales y el artículo 38 del Real Decreto 500.1990-20 de abril, considerándose este acuerdo como definitivo de no presentarse reclamaciones durante el plazo de periodo. Gracias, señor secretario. ¿Intervenciones? Señora Miguel. Bien, nuestro grupo, de la comisión, votamos a favor, pero quede claro, muy claro, que mis compañeros no se encontraban en Navalmoral, se estaban de vacaciones, y que cuando ellos vinieran hablaríamos los tres. Entonces, en este punto nos vamos a tener, ahora va a ser la abstención, pero nos vamos a tener no porque no estemos de acuerdo con ese punto, sino porque hay ahí dos partidas que la verdad no nos hacen mucha gracia, que son los 90.000 euros que se destinan para los problemas que puedan causar y 30.000 euros que se destinan para pagar a las personas de que van a ir abogados, en fin, las que se necesiten para estos juicios. Creemos que son muchos los juicios que se están teniendo en Navalmoral y que a lo mejor muchos de ellos se podían evitar o se podían haber evitado. Y 90.000 euros y 30.000 euros es mucha la cantidad. Porque claro, los que se van lógicamente hay que indemnizarlos, eso está claro, como pasó con los de la Escuela de Música, y entonces son mucho dinero, no tiene dinero, pero 30.000 también, para gastar en defensa. Entonces simplemente queríamos decir que nos atenemos porque esas dos cantidades no nos parece bien que se gasten, y que habría alguna manera de lucharlo para que no se llegara a ese extremo de que el ayuntamiento tenga que desembolsar hoy sí, mañana también en los juzgados. Entonces, por lo demás, pues eso. Rectifico la votación de entonces, de la comisión, y entonces ahora nos vamos a tener los tres compañeros. Muchas gracias. Gracias, señora Miguel. Señora Medina. Sí, antes de comenzar, el Grupo Socialista volvemos a hacer un ruego en relación a la modificación mediante decreto. Leído el Real Decreto Legislativo por el que se regula, se aprueba el texto refundido de las haciendas locales, no observamos por ningún lado que las modificaciones de decreto se van a integrarse en el mismo expediente. Ni por tratarse de la misma sesión plenaria, ni siquiera por tratarse de la misma partida presupuestaria. Otra cosa es que hay otros motivos, como lo hemos dicho más veces, para que haga así. No estamos aquí para cuestionar jurídicamente ni el funcionamiento de la corporación, estamos aquí para fiscalizar políticamente su funcionamiento. Nuestro grupo tiene que manifestar un voto que tiene que ir íntimamente ligado con la voluntad de nuestros electores.
Y respecto al objeto de del asunto a tratar, en este caso el voto y la práctica se hace prácticamente imposible, ya que van unidos más una serie de cosas. No se pueden tratar distintos objetos como si fuese uno. Sería absurdo emitir un solo voto en relación y englobar en un solo voto todos los puntos de un mismo pleno. Por tanto, no podemos llevar a efecto el cometido para el que fuimos elegidos. Y nos vemos en la obligación de reclamar, una vez más, hasta que sea suficiente, que se suba este perjuicio en cuanto a señas sean necesarias. Es más, esta práctica continúa, la tenemos con los servicios jurídicos del partido por su obligación. Quizás lo que ha pasado en este tiempo es que haya resultado imposible entender por lo que estoy hablando, y para eso, pues, más vale. Como dice que, como vuestro botón, para eso voy. Más o menos voy a hacer una sesión plenaria virtual, imaginando cómo sería este pleno, este punto de la modificación de crédito si cada uno fuese por un lado. Expediente imaginario número 7, modificación de crédito. En primer lugar, el ingreso procedente del programa para el fomento del empleo rural de inversiones en infraestructura, acción de total de 250.000 euros de otras administraciones. Conlleva tres modificaciones de crédito en una, relacionadas entre sí, por supuesto. Nuestro grupo está a favor, entre otras cosas, porque fue este plan puesto en marcha por gobiernos socialistas para generar riqueza y empleo en el mundo rural. Experiencia imaginaria número 8, de modificación de créditos. Se ha comprometido un ingreso procedente de otras administraciones por valor de 150.000 euros para mejorar la red electoral pública. Evidentemente, el grupo municipal socialista votará a favor de este punto porque nunca nos opondremos a que se mejoren las instalaciones de este municipio. Experiencia imaginaria de modificación de créditos número 9. Se ha producido desgraciadamente una baja por incapacidad del ayuntamiento y el que se enfrenta a la indemnización correspondiente. Y la modificación de crédito está absolutamente justificada, por lo que nuestro grupo votará afirmativamente. Expediente imaginario número 10. Modificación de créditos honorarios de abogados. Yo creo que este es el conflicto en el que tenemos toda la oposición. Para financiar los caprichos de visitar los tribunales y los juzgados que tiene este ayuntamiento. Es triste, triste, que todos los esfuerzos de esta administración se vayan en juicio. Es triste. Pero es un problema que con 2.300 parados de valorar, el PP pierda tiempo con prestaciones absurdas. Evidentemente, nuestro grupo votará negativamente a esta modificación de expediente. Y finalmente, el expediente imaginario de modificación de criterio número 11, la historia interminable del ayuntamiento, el tema de la escuela de música. Aquí alguien inventó una realidad paralela cuando toda la gente le decía que por ahí no íbamos bien. Aquí yo creo que ya no suele decir el te lo dije, siempre pedir disculpas. No solamente a los afectados, sino todo el pueblo de Navarra, porque evidentemente los 90.000 euros de indemnización a los que se nos ha condenado, se nos ha condenado a todos y cada uno de los morales. Tenían dos informes negativos en cuanto a cómo se tenía que tratar la escuela de música. Se buscaron las vueltas para conseguirlo, que les diese la razón y al final hemos acabado como hemos acabado. El hombre tropieza dos veces con la misma piedra, pero el PP del Ayuntamiento de Navarra tropieza una y otra vez. La preparación, la prepotencia de la cabezonería es alentar a los morales, 90.000 euros como 80.000. Con 120.000 euros creo que hay problemas mucho más importantes en la valorar, mucho más reales que estos, que se podrían haber solucionado. Entonces, este punto imaginario, pero realmente crudo en la realidad actual, votaremos que no. Y le hago una pregunta. Si hubiera sido su empresa, hubiera tirado para adelante con todo el proceso que hubiera salido en los costes. Gracias, señora Medina, señor Pascual. Gracias, señor presidente. Señora Miguel, dice usted que sería bueno que se luchara para que no se gastase esa cantidad, refiriéndose a los 90.000 euros que es la partida para indemnizar a los profesores de música que ya no forman. Que nunca han formado parte de la plantilla del ayuntamiento y que por una decisión judicial hay que afrontar. Precisamente hay que gastarse esa cantidad, se ha luchado precisamente, para no gastarse esa cantidad, porque se ha entendido desde el primer momento y los servicios jurídicos del ayuntamiento de Navalmoral así lo han entendido y lo han interpretado, que lo que reconoce definitivamente esa sentencia no era la realidad de las cosas. Otra cosa es que la sentencia, como no puede ser de otra forma, se acata. Y otra cosa muy distinta es que se comparta el fondo de la sentencia. Y le digo que los servicios jurídicos municipales han tenido claro desde el primer momento, y eso es lo que se ha defendido, que no había esa relación contractual que pretende la sentencia. Que no se trataba de trabajadores fijos y continuos, sino que eran...